Hola, ¿qué tal amigos de Cold Gamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión. Sí, señores, a cargo del juego FIFA World Cup 2014. Estamos comandando la selección Colombia a la clasificación al Mundial. Tenemos un entrenamiento. Vamos a ver, Pablito Armero está bajo en cabezazos, pero ya hemos hecho bastantes cabezazos. Ahora mantén el ritmo, eso sí, todos están bien. Pases también, regates y defensa. O cabeceo, defensa o cabeceo. Intentémoslo con defensa, aunque soy bastante malo para eso. Muy bien, sigamos con Pablito Armero. Vamos a ver, configurando ejercicios. Oh, nos pasó. Vamos. Uy, ya se salió. Rayos. Vamos. Uy. Vamos, Falcao, vamos, Tin. Uy. ¿Qué? ¿Por qué? Si recuperé el balón. Ah, creo que era con solo 250. Qué mal. Esto va a estar difícil. Muy bien. ¿Qué? Dejémoslo así porque eso. Veo que soy un fracaso en eso. Ustedes en casa lo harán mucho mejor. Pero bueno, le hemos subido algo a Pablito Armero en defensa y los demás también han estado bien. Ahora nos vamos. Paraguay versus Colombia. Creo que ese es el último partido, si no estoy mal. Vamos a darle entonces descanso a algunos jugadores. Vemos un poco cansado a Falcao, entonces vamos a darle descanso. Odra Riancho Ramos. Yepes vuelve a la defensa. Mosquera también por Cristian Zapata. Muy bien. Juan Fernando Quintero. Vamos a reemplazar a James Rodríguez. No sé si tenemos a alguien para Freddy Guarín. No, uno de los. No, creo que no hay nadie así que valga la pena. Teo Gutiérrez por Carlitos Bacca. Y yo creo que así. Vamos a darle descanso a los jugadores. Muy bien, entonces iniciamos el partido. Personalizado, vamos de azul. Así está mejor. Tutrupopopo. Acá viene. ¡Ta! Ve, pero esto qué. Osh, eso estuvo bien. Opa. No se hizo nada. Tin. No, nada. Rights. Uy, eso estuvo bien. Eso también. Muy bien, ahí va, sumando, sumando. Este si no lo recuerdo haber hecho este ejercicio. Tiene hartísimos puntos, ¿eh? No. Oh, qué desviado. Sí que le pega duro, ¿eh? Otro desvío. Queda el último intento. Tenemos que hacer algún punto. ¡Pa!
Ah, antes restamos. Vea pues. Eso no lo habíamos Hola, ¿cómo tenido. están, compañeros? Colombia arriba. Seguido de Argentina, Uruguay, Paraguay. Paraguay está bien, ¿eh? ¿Cómo están en vivo junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, la eliminatoria mundialista directo hasta su hogar, Marito, con el liderato además de este Uy. equipo en la fase de grupos, viendo a todos desde arriba? Y se lo merecen porque Uy. realmente están haciendo una clasificación muy importante y están jugando muy bien. Ah, oh, pero así no Ansíquez, el era. arquero que se queda con ella. Uy, Guarín, ¿por qué está tan cansado? Ah, oh, que no le dimos reemplazo. Juan Camilo Zúñiga. No, se quedó, no hizo el pase rápido. Nelson Aedo Valdés. Gana muy bien por afuera. Teo Gutiérrez. Ramos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buen disparo. ¡Oh, gol! Sí, señores, gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Adrián Chorramos. Y acá hay una sola respuesta para todo esto, Fernando. Hay que quitar toda la defensa. Es un desastre. Hágale, Ahora sí la traemos. consigue. Falta, juez. Tiro libre peligrosísimo. A ver si acá lo logramos meter. Oh, le sacaron amarilla. Que no sé ni por qué. ¡Tac! Aguanta la barrera, el impacto de la pelota. Ahora se viene el córner. Nadie. Uy, oh, nadie ahí Nelson Aedo en el Valdés. centro, qué mal. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ramos. Teo Gutiérrez. Se viene el bombazo. Uy, salió bien el arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Balón, Uy. reflejo del arquero. La pica. Hay que Ay, ¿qué estar más atento en pasó? la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Nelson Aedo Valdés. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Benítez. Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. Gutiérrez. Oh, se quedó Ramos. Es difícil para el árbitro, pero parece se ha equivocado. Abel Aguilar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Golazo. ¡Qué sociedad! Gol de Ramos. Oh, Ha sumado pasesote dos, milimétrico y seguramente por no queda en medio de satisfecho las con eso. piernas. Lo ha ingresado todo perfecto. Toca rápido y bien. Ramos. Eso. Se ha equivocado en el traslado. Eso estuvo cerca, ¿eh? Nelson Aedo Valdés. Oh, uy, no, ¿Qué va a pues. hacer el árbitro desde Perdónemela. acá?
Perdónenme la. Que le saca la tarjeta amarilla. Eso pudo ser roja fácilmente. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Ramos. Uy, no, ha picado Quinterito. Ah, no, era Teófilo. Eso, eso. La pelota, pero no puede controlarla. Juan Quintero. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tac! Freddy Guarín. Freddy Guarín. Uy, no, muy larga. Abelito Aguilar está bastante cansado, El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte, bueno, de este 2 a 0. Terminó la primera parte, dos goles de Ramos. Muy buenos goles, de buena factura. Perú va ganando contra Bolivia, Uruguay va perdiendo contra Argentina y Chile empatando con Ecuador. Creo que vamos a dejar así como estamos. Arranca ya el complemento del partido. De desgaste, la verdad. Sí. Bien, el defensa se queda con la pelota. Esa pelota regresa. Pablo César Aguilar. Oh, ningún equipo está preciso. Juan Quintero. Oh, Ramos. Marcelo Estigarribia. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Teófilo. Disparo ahí al fondo. Dispararé al fondo. ¡Ta! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido, porque lo que hicieron hasta acá llegó. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Ay! Se quedó corto. Juan Guillermo. Vaya lugar para perder el balón. No, ¿qué pasó ahí? Tim. No. Fuera del campo, que le quería pasar la pelota. ¿Quién sabe? Está cansado Abelito. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Edgar Benítez. Buen anticipo jugando para afuera. ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Tac! ¡Buen disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! Adrián Ramos. Es el hombre del partido. Oh, sí que sí. Para guardar la pelota y llevársela a casa. Oh, qué golazo. Qué factura. Y yo teniéndolo en la banca ahí. Este partido es totalmente desequilibrado. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Tiene compañía. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ramos. Pues el árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? No, pero Juan Quintero. Pase flotado. La ha jugado bien, pero solo, sin compañía. Abel Aguilar. ¿Y tiene con quién? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Uy! Se preparan para el tiro de esquina. Están los grandotes en el área. Un cambio. Ha decidido 12 por 12. El entrenador realizar un cambio. Vamos a ver, Tim Quinterito. Entre el miedo y la desesperación alejan la pelota.
Ay, ¿qué pasó? Pasó mi hijo, como no controló ese balón. A ver, cuadradito. Está ya como amado cuadrado. Hágale Marcelo pues. Estigarribia. Marito, vamos a tratar de Marcelo ser Estigarribia. cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Pero Salió ¿qué pasa con creyéndoselo que Cuadrado? se Está lo iba a comer dormido. y al final se lo están comiendo. Nelson Aedo Valdés. Velázquez. Marcelo Estigarribia. Oh, no estén bailando con el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y ahí se queda con Oh, la pelota Cristian con Zapata mucha defiende facilidad. mucho. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Freddy Guarín. Mucho más fácil, Mario, es vivir en el fútbol cuando los resultados te acompañan. Y si son resultados positivos, pues Oh, qué qué mejor. Mira, golazo. quizá todo es sonrisa para Ta. este equipo. Claro, lo que pasa es que el técnico se tenía confianza y confianza depositada en estos jugadores. Son jugadores que le están saliendo todas redondas Ganó y por eso Perú. yo creo que también se lo merecen. Terminó ganando Argentina y Chile El empatado con estadio Ecuador. empieza a quedar vacío, Marito. Acá Houston, si no nos vamos. Muchas gracias por Ah, acompañarnos. A nombre de claro que Mario sí. Kempes, Adrián Fernando Palomo se Ramos. despide. Hasta la próxima. Muy bien, entonces. Clasificados virtuales: Colombia con 38 puntos, Argentina con 35, Uruguay con 26 y Paraguay con 24. Directo iría Chile al repechaje. Y ya sin posibilidad. Bueno, pero sí. Bueno, sí, no sé si en qué vamos de la clasificación. Pero Ecuador, Venezuela y Bolivia no tienen ya posibilidades, al parecer. ¡Oh! Logro el bloqueo. Clasificación de Sudamérica. Sí, señores, nos vamos para el Mundial. Oh, sorteo de las finales. Bueno, a ver. Dice que sorteo automático, sorteo manual. Grupo H. Ah, bueno, no, de momento es automático. No me tira hasta que salga nuestra selección Colombia. Oh, Inglaterra para el grupo T, Sudáfrica para el grupo C, grupo D Estados Unidos, con Inglaterra, Rusia, grupo H, Chile, oh, Estados Unidos, Inglaterra, qué grupito, Malí, grupo G, no se ha estrenado, Australia, grupo F, Burkina Faso, grupo A. Sobre todo ahora entonces Italia. ¡Oh! ¡Qué grupo el de Chile! Eslovenia contra Malí. Uruguay en el grupo B. Paraguay en el grupo E. Costa Rica en el grupo E. ¡Oh! Clasificó Costa Rica, Costa de Marfil. ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó? No lo veo. Grupo F. México. México en el grupo G. Argentina en el grupo C. Colombia. En el grupo F nos toca contra Bosnia, Australia y Costa de Marfil. Algo parecido a lo que nos tocó. Croacia, Paraguay, Costa Rica. Bueno, entonces ya todo lo demás y llenémoslo automáticamente. Alemania, wow. Corea del Sur. Nueva Zelanda. Bélgica. Japón, Portugal, España y Brasil, que es el primero del grupo A, Suiza y está todos los combos. Muy bien, creo que vamos a tener de pronto algunos amistosos, sí señores, y contra Nigeria.
Bueno amigos, esto lo veremos en un próximo video. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que somos Colgamer. ¡Hasta la próxima! Completo desastre. El balón está suelto. Abel Aguilar. ¡Oh! Muy buena pelota. ¿Cómo vio ese pase? Ahora le queda para hacerla. Le va a pegar. ¡Ah! ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Uy! Justo a tiempo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ese balón que quede en el muro del fondo. Uy, estamos cerca.